Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más. Sí, una edición más de Ilustres Ignorantes. Yo soy el primer sorprendido, ya lo digo. O sea, ¿pero qué vas a hacer si encima te pagan? No vas a decir que no. Ilustres Ignorantes, me imagino que la gente que está en el teatro sabe lo que es y la gente que está en su casa, pues a lo mejor lo ha pillado intentando ver la porno, yo qué sé. Ah, no, que ya no hay porno, pero bueno, intentando ver otra cosa y ha llegado a este programa. Un programa que es reversible, de los pocos programas, por no decir el único, que es reversible en el mundo de la televisión. Un programa que puedes ver desde el principio hasta el final, o desde el final hasta el principio echándole para atrás, echándole para atrás como puedas, yo qué sé. Tendrás tu sistema en casa para echar para atrás, está en el mando, echar para atrás. ¿Vale? Y tú lo puedes ver del final hacia adelante. No se entiende igual, porque no se entiende igual, pero se entiende igual de poco, o sea, por eso es reversible. Hoy lo vamos a hacer al derecho, o sea, lo vamos a hacer de cara, pronunciando bien, haciendo hola, ¿qué tal? No, lo vamos a hacer bien, luego ya en casa lo veis como queráis. Hoy recomiendo que se vea bien, porque traemos a gente muy especial, el gran Javier Cansado, la gran Natalie Seseña, el gran Darío Adante y el gran Pepe Colubi. Bueno, y ya puestos en canción, que es una frase, una expresión que me gusta mucho, puestos en canción, aunque no sea un programa de los que se canta, pero puestos en canción, vamos a ver un pequeño sketch, un pequeño gag, ¿eh? Gaga. Lady Gaga. O Lady Sketch. Y que es la hermana, la que nunca triunfó, la pobre, la fea. La que no se vestía con jamón, la que se lo comía. La gorda. La hermana gorda de Lady Gaga. ¿Sabes qué decía? Lady Scratch. Dice, me voy a poner jamón, yo me lo como. Habla así la hermana de Lady Gaga. Yo, a mí no lo jamón que me lo como, yo me lo pongo. Muy gorda, muy gorda. Está gordísima, muy gorda, muy gorda. Pero está buena, ¿eh? Está muy buena. Más que la hermana. No me... Ya voy a parar. Veamos el sketch y luego decimos de qué hablamos el día de hoy. No de Lady Gaga. ¿Le interesa saber cómo vivían los sumerios? ¿Le gustaría conocer a los grandes personajes de la historia? ¿Quiere saber si su descendencia tiene futuro? ¿Si saldrá de la droga? Adelántese al verano y contrate Viajes Hurtado, la compañía número uno de viajes en el tiempo. Asistir a una charla con Sócrates, presenciar una ejecución con Franco, vivir una noche loca con los Pujol. No tengo ni sin. Todo eso es posible si contrata ahora nuestro pack de verano. Y recuerde, si lo hace antes de 15 días, podrá apoyarse a un auténtico centurión romano. Eso sí, asegúrese de que no es antepasado suyo, que si no... ya sabe. Ups. Hasta luego. Un saquito de besos para la ilustre Lorena Castell. Muchas gracias. Vamos a hablar de los viajes en el tiempo, de viajar en el tiempo. Y me gustaría preguntaros, Javi, ¿creéis que son posibles los viajes en el tiempo? Y si sabéis o creéis que son posibles, ¿cómo serían? Es decir, que la respuesta es sí, o sea, es que ya está. O sea, los viajes... Vamos contigo, Natalie. Claro, dice, ¿son posibles? Sí, todo es posible. Yo he hecho viajes en el tiempo, ¿todo aquí? ¿Todo es posible? ¿Aquí dónde? Aquí, en la Tierra. Yo he hecho regresiones, claro, sí. Ahora te voy a preguntar. No, pero escúchame. ¿Son posibles los viajes en el tiempo? Sí. ¿Cómo? Pues viajando lo más cercano posible a la velocidad de la luz. Eso es una cosa que es así. O sea, tú, si... Vamos a ver. Desarrolla. Desde el momento que se editó, se promulgó, se supo la ley de la relatividad especial, ya se sabe que se puede viajar en el tiempo. Lo que pasa es que tienes que acercarte a la velocidad de la luz y eso es muy difícil. Nosotros, hasta ahora, la tecnología nos permite viajar a 300 kilómetros por segundo. Es lo máximo que nos permite. Si pudiéramos viajar a 3.000 kilómetros por segundo, eso haría, por ejemplo, mandamos a una persona un año que viaje por la galaxia y cuando vuelva habrá adelantado 2 días. Quizá no merezca la pena.
se puede, o sea, no hay tecnología aún para hacer eso, pero se puede hacer. Viajar en el tiempo, entiendo que hacia el futuro, por supuesto. Hacia el pasado es imposible, eso no se puede hacer, eso ya está demostrado. Entonces, mi respuesta es sí. ¿Y cómo serían? Pues con unas máquinas muy buenas. Unas máquinas muy buenas. Para toda aquella gente que dice que en este programa no se habla de cosas técnicas. Fíjate qué dato ha soltado ahí. Bueno, puedo decir que fue la sonda Juno la que se mandó a Júpiter, la más rápida de la que hemos hecho hasta ahora, la tecnología que hemos hecho más. Bueno, hemos hecho. Tú eres la Peñuki, ¿no? Yo estoy en mi casa, a mí que me dejen para que... ¿Sabes que hay una gente que se preocupa y que están ahí mirando para que no choquen los meteoritos con nosotros? Digo, que esto sí que tiene mérito, esto sí que hay que darles valor, joder. Tú, Natalia, has dicho que no te he dejado terminar, que habías hecho viajes en el tiempo ya aquí. Bueno, yo creo que aquí se pueden hacer viajes en el tiempo y yo he sentido que hacía viajes en el tiempo, pues... O sea, yo creo que sí que es posible sin máquinas, que nosotros tenemos la máquina más importante que está aquí, ¿no? Entonces, es una cuestión de desarrollarla. Entonces, yo creo que con ondas vibracionales muy altas, si conseguimos ponernos en un nivel vibracional muy alto, nosotros podemos llegar a cualquier sitio, podemos realmente transmutarnos hacia cualquier época. Mira, ¿ves? Entonces, ¿cómo se...? El problema... Has viajado a una mecedora ahora mismo, ¿no? He viajado a... Al Porsche. A un Porsche. A la casa de la pradera, ¿entiendes? Bueno, pues no, pero en serio, cuando tú alcanzas una onda vibracional muy fuerte, tú ahí entras en otro nivel de conciencia y ahí haces un viaje. Entonces, por ejemplo... Pero eso se llama porro, ¿no? No, pero por ejemplo, cuando haces el amor, por ejemplo, en un estado orgásmico muy alto, que es un estado vibracional muy fuerte, allí te transmutas y entras en otras realidades. Sí. Eso sería un viaje en el tiempo. ¿Y eso, eso se puede hacer con una persona también? Es muy importante la persona con la que te relacionas. Si es un mendrugo, no sirve. Es que es verdad que entras en conexión con el universo. Esto te lo compro conexión, totalmente. Con el universo, total. El cerebro. No eres tuya, eres parte del universo. Eres... De forma parte, eres un átomo, bueno, un átomo, una mierda del universo. Exacto. Pero es cierto que viaja. Yo he hecho regresiones, yo he estado... Esto es así, bueno, lógicamente he estado en el vientre de mi madre, he estado porque si no estaría aquí, pero he estado siendo mayor, he estado en el vientre, en una regresión que hice con un chamán, bueno, mis movidas. Y yo he estado en la cuna, he estado viendo, por eso ya sabéis que yo tengo no miro a la gente a los ojos porque me da miedo los ojos de la gente, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, Ozil estaba en el Madrid, no iba a ver el Madrid nunca. No, me da miedo porque cuando era niño, yo lo supe, estaba en la cuna, hice esa regresión y me vi a mí mismo, o sea, estando en la cuna, viendo a la gente que me miraba con esos ojazos, mi familia tiene unos ojazos, y lo vi, o sea, hice esa regresión y viajé en el tiempo, y estoy de acuerdo con Claro, Natalie. Yo en esos estados de conciencia orgásmica he visto que era una gitana rumana. ¿En medio del orgasmo has visto que eras una gitana? Sí, romana. He viajado hacia el tiempo de los gitanos, que por cierto también es una película, ¿no? Sí. Muy buena. Bueno, he viajado y he visto que estaba ahí como con las ropas, como una gitana. Y es una pregunta personal que si no quieres no la contestes. Y acabado el coito, ¿le diste una hoja de romero al que...? ¡Ja,